Oiga, familia, pues es momento de presentar a Vero Garza. Usted ya la conoce, ya no la pide cada martes y cada jueves. Verito, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Pues encantada de estar aquí. Oye, Vero, pues adelante con tu receta. ¿Pero quieres probar el pie? Claro que quiero. No te vas a arrepentir, porque es deliciosamente rico. Estoy segura que sí. Y checa el dato. Mira nada más, una probadita de donde quieras. Dame el micrófono y yo te voy a ayudar. Esto es delicioso. Dama, si quieres ir pasando los platos. A mí me encantan estos quiches. Qué ricos. Mm. Es un sabor inigualable, delicioso y verdaderamente único. Y la verdad es que me sorprende que tú lo hayas hecho sin crema, que es la receta tradicional, y en cambio este tiene mucho menos grasa. Tiene mucho menos grasa, ¿por el requesón? Por eso le ponemos el requesón y le ponemos cosas deliciosas que nos haga bien. Bueno, pues yo la voy a seguir con el pie mientras tú nos dices la receta. Bueno, muchas gracias. Adelante. Yo también voy a hacer pie, pero pie de fresa. Entonces, voy a hacer un gel rojo, que es con el que voy a envolver las fresas. Como un glacé. Un glacé. Entonces, es muy sencillo. Una taza de agua. Una taza de agua, una taza de azúcar. Oye, pero no vemos los ingredientes. Ay, de ver. Vamos a ver los ingredientes. Benito, adelante con los ingredientes mientras se mezcla el agua con el azúcar. Vamos. Son los ingredientes para el pay de fresas con crema. Para la costra, 270 gramos de hawaiana. Una barra de mantequilla. Para el relleno, 900 gramos de fresas, una taza de agua, una taza de azúcar, 3 cucharadas de maicena, una cucharada de gelatina de fresa. Para la crema, medio litro de crema para batir, 3 cuartos de taza de azúcar glass. Media cucharita de esencia de vainilla. Bueno, ok, entonces vamos a hacer el glacé rojo. Una taza de agua, una taza de azúcar, 3 cucharadas de maicena. Y fíjense el ingrediente así como especial del sobrecito de gelatina tradicional. Van a agarrar del sabor de fresa una cucharada. Esa cucharada se va a agregar aquí y esto nos va a ayudar para hacer pues la consistencia del glaseado. Como un gelecito. Y entonces ese gelecito protege a la fresa, pero también va a ser el pegamento para poder cortar la rebanada del pie. El pegamento y aparte el brillo, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, voy a dejar que hierva esto. Ajá. Un minuto, nada más, o un minuto y medio. Yo ya traigo aquí uno hecho para poder adelantar. Pásame tú lo sucio. Muchas gracias. Entonces, este gel que traigo aquí ya es el resultado de lo que acabo de hacer. Este gel lo voy a vaciar sobre fresas que rebané, ¿verdad? Entonces, este lo vacío. Ustedes este gel lo van a dejar enfriar a temperatura ambiente, no lo refrigeren porque si no, no se mezcla bien. Se refrigera ya que mezclamos las fresas. Así de fácil, entonces, ya quedó esto. Y esto es lo que vamos a vaciar sobre la costra. La costra está hecha con paquetitos de galletas de estas. De vainilla. De vainilla, de coco, de la que te guste. 3 paquetitos de esta molidos en la licuadora hechas polvo. Y se revuelven con una barra de mantequilla derretida. Entonces, con la mano, ustedes van a aplanar sobre... Sobre el molde. Yo traje aquí tantitita, no sé si. Yo traje aquí tantita mezcla de cómo queda la galleta con la mantequilla. Okay. Y ustedes simplemente harían esto sobre su molde. Sobre este, pues un molde de tamaño de pie normal, ¿verdad? Así aplanado con la mano, así de sencillo. Y entonces, yo les recomiendo hornearlo 5 minutos la costra esta. Para que todavía tome más porque consistencia. Se da ligero tostado. Es opcional, pero queda más rico, ¿verdad? Entonces. Ya que está fría, esta yo ya la traje hecha porque la horneé 5 minutos y la dejé enfriar. Así facilitamente como esto. O sea, rapidito. Se vacía. Bastante la fresa. Y lo único que vamos a hacer es meter esto al refrigerador y ahora sí, la gelatina va a ayudar a que cuaje y cortemos rebanadas que no se desbarate. Exactamente, que no vaya a salir como una ensalada, ¿verdad? Sí.
Entonces, de una vez que hacemos esto, que ya se refrigeró, lo vamos a cubrir de fresa, de crema batida. La crema batida se va a hacer fácilmente, que no es más que crema batida en la licuadora con azúcar glas y tantita vainilla. Pásame entonces, la charola. Entonces, fíjense, voy a hacer esto en la licuadora. La verdad es que sé que estamos contra reloj, ¿verdad? Sí. Estamos contra reloj. Yo traje crema. Esta es la crema que voy a poner en la batidora con tantita vainilla y tantita azúcar glas. Y el resultado que quiero lograr es este que se ve aquí, que es crema batida. Que yo lo que voy a hacer para ahorrar un poco de tiempo es el que yo ya traje hecho, que es lo mismo que esto, nada más ya refrigerado, pues ya le vamos a poner un poco de crema, ya sea cubrirlo todo o poner un chopito aquí al centro y a la hora de cortar la rebanada, pues que salga con la crema para comerlo como si fuera fresas con crema. Como te guste más, ¿verdad? Esto te queda súper para ahora, para el 14 de febrero. Exactamente, y sobre todo saludable y delicioso.